Miembros de diferentes grupos pertenecientes al colectivo de organizaciones populares y comunitarias de San Francisco de Macorís realizaron una mechonada en la noche de ayer como parte de las actividades de protesta agendadas antes del llamado a huelga regional por 24 horas, pautado para el próximo lunes 29 del mes en curso. No, esta mechonada no es más que un calentamiento para la huelga de 29, ya que las autoridades no han resuelto ninguno de los problemas. Estos barrios que están, las calles son intransitables, la falta de agua y Napa, que lo que no ha puesto a la espina primera etapa, a lo que nos está manejando para que peleemos con el ayuntamiento, alegando que no ha resuelto el problema del agua porque el ayuntamiento no da un permiso. Pero resulta que ya el ayuntamiento hace más de una semana que dio el permiso, lo entregamos a INAPA y INAPA no resuelve el problema de agua. Ante la indolencia de las autoridades, al movimiento social popular no le ha quedado otro camino que no sea el de la lucha organizada. Por eso nosotros en este movimiento estamos llamando a toda la población franco-macorizana al desarrollo de una huelga cívica y pacífica con el objetivo de incorporar a la mayor cantidad de pobladores, de instituciones, de sindicatos, de profesionales, de los trabajadores, de los comerciantes, de los industriales, a apoyar las demandas de este movimiento. Porque entendemos que no debe ser San Francisco de Macorís, debe ser la región y debe ser el país. Y nosotros estamos dando paso para que con este movimiento crear las condiciones para la construcción de un proyecto unitario que pueda sintetizar toda la lucha dispersa que se han venido realizando para poder desarrollar jornadas de lucha con características nacionales que puedan contribuir a eliminar con la corrupción, la impunidad, la seguridad social y todos esos elementos, aparte de lo que son las demandas particulares de cada uno de los sectores y pueblos que estamos participando en el llamado a paro para el día 29 de este mes. La mechonada tuvo dos puntos de partida, la primera etapa de los Espínola y los Rieles, reuniéndose en las inmediaciones del Parque Duarte de esta ciudad. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.